Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron un ataque con dron en Israel. El atentado, que dejó una persona muerta, tuvo lugar durante la madrugada del viernes en el centro de Tel Aviv, cerca de un edificio de la Embajada de Estados Unidos. La operación se llevó a cabo con un nuevo avión no tripulado llamado Jaffa, que es capaz de eludir los sistemas interceptores enemigos y no puede ser detectado por los radares. La operación ha logrado sus objetivos con éxito. El ejército de Israel dijo que según las conclusiones preliminares se trataría de un dron de fabricación iraní y detalló que aunque el aparato fue detectado, un error humano hizo que los sistemas de interceptación y defensa no fueran activados. Quiero subrayar que la defensa no es impenetrable. Estamos reforzando nuestras patrullas aéreas y la defensa de todo el espacio aéreo del país. Estamos investigando el incidente, mejorando y perfeccionando nuestras capacidades para proteger mejor a los ciudadanos israelíes. Israel. Los hutíes, un grupo aliado de Irán, han llevado a cabo decenas de ataques contra el tráfico en el Mar Rojo, en solidaridad con los palestinos, tras nueve meses de guerra entre Israel y el grupo islamista Hamas.